Hola, bienvenidos a Veo de España. En este viaje virtual veremos el castillo de Fuensaldaña. Para situarnos geográficamente, Fuensaldaña es un municipio español situado en la provincia de Valladolid, provincia que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León, en España. A tan solo 6 kilómetros de la ciudad de Valladolid, que es a su vez la capital de la provincia de Valladolid. Hoy en la sección Viajes del canal, continuamos con el increíble y mágico mundo de los castillos. Este castillo fue construido a mediados del siglo XV, nada menos, por la familia Vivero, que eran nobles de origen gallego. Es uno de los mejores ejemplos arquitectónicos de la Escuela de Valladolid. Es un castillo señorial de estilo gótico y es un castillo de llanura. Este castillo es propiedad de la Diputación Provincial de Valladolid, pero fue cedido a la Junta de Castilla y León. Se puede visitar en grupos y el acceso es libre. Se pueden realizar visitas libres al castillo, visitas guiadas a la torre, visitas teatralizadas para grupos y particulares que lógicamente tienen un coste. Forma parte del patrimonio histórico español y en este castillo se firmó el compromiso de matrimonio de los reyes católicos. El castillo de Fuensaldaña fue construido como residencia y no como fortaleza militar. Históricamente se le dio uso de palacio. También fue sede de las Cortes de Castilla y León, es decir, del Parlamento de Castilla y León, desde el año 1983 hasta el año 2007. Y actualmente funciona como un centro de interpretación de los castillos y es un museo medieval. Como podéis ver, tiene una planta cuadrada y sobre todo se caracteriza por su gran torre del homenaje, que cuenta con 34 metros de altura. La gran torre del homenaje tiene una forma rectangular y tiene torres circulares en cada una de sus esquinas. Como veis, está en muy buen estado de conservación y este castillo fue restaurado en el año 1983. Sin lugar a dudas, recorriendo castillos, podemos aprender y conocer la historia de una forma diferente. ¿Y vosotros qué pensáis? Imaginaos los paisajes hermosos y las panorámicas que se pueden ver desde lo alto de esta torre. Un saludo y hasta el próximo vídeo en el cual te mostraremos otra pequeña porción de España. Hasta pronto, adiós. Gracias por ver y por compartir. Si el vídeo te ha gustado, suscríbete, marca like y dale a la campanita para recibir la notificación cuando publiquemos el próximo vídeo. Que tengas un buen día.